gosto muito de você. Li um simples de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua chuva. Paradiso entre Zezé, li um simples. O meu coração tá só. Faço encontrar você no caminho. Le decimos fuerte que no. El animador infantil Héctor Tito García falleció este lunes, pero sus seguidores lo recuerdan de la mejor manera, con las sonrisas que dejó en miles de niños, tanto en shows como en televisión. El Mundo Fantástico de Tito fue el programa que lo llevó a las pantallas durante 10 años. Entre títeres y marionetas a los que él mismo daba vida, García empezaba a construir su propio mundo. Aunque sus padres no estaban muy de acuerdo, tras terminar el colegio, Héctor, de nacionalidad chilena, ingresó a estudiar teatro en la Universidad de Chile, y junto con otros compañeros formó el Conjunto Teatro Nacional de Marionetas, del cual él fue su director. Un tiempo después, él y su grupo iniciaron una gira por Bolivia, pero sorprendidos por el golpe militar de la época, debieron escapar como turistas al Brasil, ofreciendo espectáculos para niños, trabajando de forma ilegal. El tiempo pasó y Tito conoció a un piloto paraguayo que le ayudó a venir al país con la sola intención de juntar dinero para retornar a Chile. Tal cosa nunca pasó y durante 36 años se radicó en nuestro país haciendo lo que más le apasionaba. El también actor había participado de diversas obras teatrales tiempo después de culminar su ciclo en televisión. Su primera apuesta fue Cervantes al aire libre, que formó parte del ciclo de verano del Centro Cultural Juan de Salazar. Posteriormente, ya en el Arlequín Teatro, integró el elenco de Orquesta de Señoritas, en la que compartió escenario con Juan Carlos Moreno. Su perfil actoral no solo abarcó las tablas, ya que también participó de diversos cortometrajes y audiovisuales. Uno de sus últimos trabajos lo realizó de la mano de los directores Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori. Tito falleció tras permanecer varios días en terapia intensiva por un incendio que consumió su vivienda y su taller, provocándole severas quemaduras en gran parte de su cuerpo. Luego de confirmarse la triste noticia, los usuarios de las redes sociales y sus compañeros de las tablas lo recordaron con mucho pesar, pero con la eterna alegría que lo caracterizó siempre. Increíble que estemos hablando en pretérito de Tito García. Uno cree que Tito es de esas personas que van a estar siempre en presente, porque además lo acompañamos como público, como compañeros de trabajo, como personas que siempre estuvimos atentos y admiramos su trabajo desde esos años 70. Clotilde Cabral es una de las tantas personas que supo de esa calidad artística y humana de Tito, y es realmente bueno que esté esta noche con nosotros. Querida Clota, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Y realmente cuando escucho así que dice quién va a ganar, y esta vez ganó la Parca, ¿eh? Sí, increíble, ¿no? Increíble porque es algo que realmente no nos esperábamos. Sabíamos que estaba grave, sabíamos que en esos días estaba de repente con fiebre, una cosa así, pero nunca pensamos de que iba a ocurrir lo peor. Porque teníamos la esperanza de que realmente todo lo que se estaba haciendo era en pro a lo que iba a venir después, de su tratamiento que iba a tener después. Claro, y de cómo lo que acompañar eso, ¿no? Cómo acompañar y cómo reconstruir su taller y recuperar todo eso para que él vuelva a crear, porque realmente a través, detrás de sus hijos, se fue. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos. Saca lo que se pueda afuera. Para que adentro
adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Me río después del apodo de colegio típico que todos tenemos alguna vez, pero ahora ya la gente dice el León Guaraní. Evidentemente, Nelson, queda mucho por hablar. Solamente me gustaría decir al final lo siguiente. ¿Cómo te ves de aquí a 1, 2, 3 años? ¿Cuál sería la perspectiva que vos mismo querés para vos? ¿Qué querés para tu futuro? Y bueno, tenemos todavía metas deportivas que quiero lograrlas. Ajá. Quiero llegar a ganar el Dakar inclusive. Sí. Y bueno, una vez que se lleguen a esos objetivos, voy a volver a mi vida normal, digamos normal. Claro. Pero bueno, lo deportivo está antes que todo ahora. Me quedé pensando en que algunos de estos competidores de tu categoría cobran por correr. Sí. Cobran y mucha plata. Son corredores profesionales digamos, contratados por las escuderías. Es una realidad muy distinta a la nuestra, ¿no? Que hay que poner todo el esfuerzo, la familia, buscar los sponsors. Es una realidad diferente. Diferente, ¿no? Así mismo. Pero bueno, estamos luchando con eso. Por suerte ahora se están sumando los sponsors y se están sumando el apoyo. Así que mientras tengamos ese apoyo, yo voy a seguir dejando todo para poder representar al país de la mejor manera y ser competitivo siempre. Quiero decir que la semana que viene vamos a estar con un invitado de lujo, el ministro de Hacienda, Santiago Peña Palacios. Vamos a hablar mucho de qué nos espera este año 2015 en Paraguay, qué podemos esperar de una economía que a nivel mundial siempre es muy fluctuante y muchas veces cambiante, pero sobre todo también las ganas de que tengamos cada vez un país más justo, más equitativo y con mayores posibilidades para la gente. El martes que viene hablaremos de ese tema con el ministro de Hacienda aquí en los estudios de la Red Guaraní.